We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling, falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot of breakers down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Hemos hecho un trayecto muy largo desde Zaragoza en bus hasta Barcelona, 2 líneas de metro, y después de 5 horas hemos llegado al aeropuerto de Barcelona. Y lo mejor es que nos queda toda la noche por delante, porque hasta las 5:30 no facturamos. Por lo tanto, tenemos toda la noche para pasar aquí durmiendo. También tenemos todo el aeropuerto de Barcelona para nosotros esta noche. Así que esto es un lujazo. Esto va a ser la hostia, ¿que sí? Sí, sí. Ahora nos vamos a cenar. Sí. Y en un rato os contamos. Son exactamente las 11:53. Casi las 12 ya. Explicarlo. Exacto. O sea, son las 12:30. Repito, las 12:30. Llevamos aquí 20 minutos. O sea, lo que nos ha dado para cenar y ya se les ha ocurrido traer el caco al lado. En vez de jugar a polis y cacos, vamos a hacer un reto de a ver quién hace más flexiones. Que es obvio que va a perder Alex, todos lo sabemos. Tenemos este batido, ¿vale? O sea, quien gane las flexiones se lo lleva. ¿Qué tal más fuerte? Gracias. Y Carla. Primero, a su bola. Primero uno, luego el otro, los dos a la vez. ¿Qué colería lleva? Me viene olor a suavizante, va, en serio, ¿no? Primero uno, luego el otro, o los dos a la vez. Yo lo haría los dos a la vez y yo cuento uno y tú cuentas otro. Yo cuento a Álvaro y tú cuentas a Alex. Dale. Venga, tú, le dejo. 37. ¿Cuántas has hecho? No, me ha salido 40. 50. Sí. ¿50? Sí. El ganador del cacaolat es Alex. Se hace barras, no se puede cumplir. Muy bien. ¿Puedes decir que he hecho presiones? ¿El 50? Bueno, chicos, estamos aquí en el aeropuerto de Barcelona. Yo, Paula y Carla. Y comienza mi sección. Equipo de investigación en el aeropuerto de Barcelona. Es verdad, nos hemos dejado el más importante. Alejandro está más que en el ring. Así que nada, comienza la expedición. ¿Qué pasa? Se ha pegado que van a mirar fatal los del aeropuerto. Venga, pues comienza la ruta por el aeropuerto de Barcelona. Esta zona es la más interesante del aeropuerto. No había caído que estaba aquí. Hay un puto oratorio, chavales. Me voy a meter a ver qué cojones hay aquí dentro. Porque no tenemos ni idea de qué es. Hostia, está muy mal el rollo esto, eh. Vale. Pues nada. Está cerrado, era de esperar. Joder, qué pesado el tío de la mascarilla, que ya la llevo puesta. Madre mía. Pero qué distancia segura voy a mantener, si allí no hay ni Dios. Estoy solo aquí. Madre mía, la información, estaba más dormido que Alejandro Garín. ¿El qué? ¿Hablas español? Sí, hablo español, sí. Pero hay zonas que está prohibido grabar. ¿Has visto los carteles? ¿Está prohibido grabar? Ah, vale, es que estaba haciendo pruebas para... Puedes grabar, pero por ejemplo, ahora mismo te tendría que confiscar la cámara y hasta que no estuvieran borradas las imágenes no se te devolvería. Ah, vale.
That's what we do. Y hasta aquí el primer vlog, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, suscribiros, darle a like, activar la campanilla y nos vemos a la próxima. ¡Adiós, chao! Ah, por cierto, la vida es corta, haz que cuente. ¡Ja!